una buena copa de vino y si es leyenda del páramo ya ni te cuento. Sandra, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas. Esto es para ti, Igual bueno, te la he llenado demasiado, pero nada, ni te preocupes. Muchas gracias por venir aquí a muchos libros después a la librería Café Sputnik. No hombre, gracias a vosotros por haberme invitado. A mí me han chivado que tú no solo eres lectora, sino que además eres escritora aficionada y además muy jovencita. Sí, la verdad es que sí, llevo escribiendo, nada, desde que era muy jovencita, empezaría a escribir solo los 5 o 6 años, uh -huh. y ya te digo, desde los 16 más o menos llevo teniendo una lo que es un hilo de una historia que me gustaría publicar algún día, es una novela de saga fantástica. O sea, ¿qué tienes eh, ya en mente publicar dentro de que de, de poco? dentro de Me he puesto un tope de máximo cinco años para publicar el primero. ¿El primero de una saga de cuántos? De siete. ¿De siete libros? Sí. ¿Y ya tienes los dos primeros escritos? Los dos primeros, exactamente. ¿Y de qué va exactamente? ¿Podemos saber un poco sí, la sinopsis sin o un problema. la trama? Esto es muy tópico. Es uh -huh. un mundo fantástico y la novela empieza siete años después de que ha habido una gran guerra. En esa guerra se han perdido muchas vidas. Y lo que es el poder político de siete reinos diferentes está muy dividido. Y la novela se centra en la heredera de uno de los reinos que eh, reniega de todo. Es más, ella ha cambiado de nombre, ha cambiado de vida y lo único que se dedica es a gestionar la preasidio animae, que es una guardia de las almas, que es para así decirlo el ejército que protege todo el mundo. Vale, entonces ella solo quiere centrarse en eso. ¿Y está ambientada en un mundo fantástico? En o un es... mundo fantástico. Uh -huh. Intenté hacerlo en diferentes ciudades, también lo intenté con León, ¿Sí? y llegó un momento que me parecía trastocar demasiado la realidad que había latente en el mundo. Entonces ahí decidí hacerlo completamente fantástico. Uh -huh. Oye, no, es que algún día coja alguno de esos miles de borradores que tengo y oye... Bueno, pero para escribir fantasía tienes que tener mucha imaginación porque es bastante complicado, ¿no? Hombre, eso me decía mi madre, <laughs> que vivía de la imaginación. Y me acuerdo un profesor que me decía siempre que yo tenía mucha escuela, uh -huh. mucho teatro y muchísima imaginación. Entonces, uh -huh. yo creo que es un poquito influencia de todo. ¿Tienes tatuajes? Te estoy sí. viendo aquí uno. ¿Qué es? Es la marca tenebrosa de los libros de Harry Potter. Uh -huh. Entonces, va un poquito a colación con uno de los libros de los que vengo a hablar hoy. Vale, para mí fue la primera novela que, que me transmitió algo como una saga. Fue la primera novela que a mí me enganchó. Y a partir de ahí, bueno, yo tenía, cuando los conocí, cuatro añitos. Y desde ahí en adelante ha sido libro tras libro. Y da igual el género. Eh, puede ser novela histórica, novela fantástica, satírica, un poquito de todo. O sea que lees mucho, eres una buena lectora. Sí. Harry Potter es uno de los libros que has traído, que me imagino que es uno de los libros que recomiendas, claro. Sí, sí, sí. Bueno. La verdad es que quien no Vamos conozca a... la saga de Harry Potter ha vivido en una cueva. Vale, yo he traído de los libros que tiene J.K. Rowling de la saga de Harry Potter, yo he traído el que para mí es mi libro preferido. Uh -huh. Es el libro de Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. ¿Por qué has elegido este? porque para mí comenzó con la historia de uno de los personajes secundarios que tiene el libro, que para mí es el personaje que más me gusta de toda la saga, como es Sirius Black, ¿vale? Tiene un pasado muy oscuro, tiene una relación nefasta con su familia al nivel de que lo desheredaron porque él no seguía lo que es la tradición racista y purista que tenían en su familia. Entonces le desheredaron, fue a la cárcel por un crimen que no había cometido, que le acusan de matar a sus mejores amigos. Entonces, para mí fue una historia que me conmovió muchísimo la del personaje. Yo, desde mi punto de vista, una de las cosas que siempre le echaré en cara a J.K. Rowling fue haber matado a este personaje. Mm. Ya te digo, para mí fue, por así decirlo, el punto de inflexión. Yo desde este libro en adelante continué Harry Potter y a día de hoy, bueno, a día de hoy cuento con una colección que ronda casi los 2.000 euros de Harry Potter. ¿Qué me dices? Sí. ¿Pero, pero en libros o eres esa parte friki de Harry en Potter? En libros, ya te digo, el tatuaje, ¿Sí? muchísimo merchandising, de todo. Entonces, yo quizás, eh, lo que más dinero tengo gastado son en las réplicas de las varitas, que tengo en torno a unas cuatro o cinco varitas. ¿En, en tu habitación cómo está decorada? Pues yo, mi habitación, eh, encima del cabecero, que mi pareja siempre mira un poquito diciendo... <laughs> Tiene suerte que a mí también me gustan porque él también es muy friki. Ah, entonces, vale. siempre está a en una de las casas, que es por así la casa de los malos, vamos sí. a ponerlo entre comillas. Está puesta en grande una camiseta que me regaló mi mejor amiga un letrero con todas las direcciones y luego en el salón, sí, en el salón tengo un rincón justo al lado de la tele que tengo una estantería llena de los libros, las varitas, eh, tengo también los sellos del Acre y un, justo detrás de la tele, que además se ve muy bien, un mapa enorme de Harry Potter. Uh -huh. Y bueno, las tazas ya que hay en el armario, esas ni las cuento. Bueno, pues Harry Pero Potter, sí. este es uno de los libros que recomienda el prisionero, bueno, Harry Potter y el prisionero de Azkaban. ¿Cómo se dice? ¿Azkaban? Azkaban. Azkaban. Eh, ¿Cuántas veces te lo has leído? Pues, te dijera que mínimo diez veces, no te exagero. Sí. Me gusta, tengo esa manía, me encanta leer cosas nuevas, pero sin embargo, releo y releo lo que y, ya estoy... Y cuando relees, eh, ¿haces una lectura totalmente diferente? ¿Hay, hay Encuentro que... cosas nuevas. Porque, por ejemplo, yo cuando los leí, había salido, creo que fue la primera o segunda película, cuando empecé yo a leer la saga. ¿Mm? Pues si no me equivoco, la primera película es del año 2000. Entonces yo cuando empecé a leerlo sí es cierto que yo fui de las personas que conocieron la saga por la película, pero yo después me interesé en los libros. Claro, ¿los libros o las películas? Los libros. Siempre los libros. Sí. ¿O Cuentan muchísimo más. Te puedo decir que de este libro, si tuviera que decir lo que lleva en la película, sería una cuarta parte de lo que hay en el libro. Bueno, pues empezamos con este libro de Harry Potter. Tiene toda la saga friki de Harry Potter. Vamos a continuar por el libro que recomiendas o que no recomiendas. No sé si has traído dos que no o he uno traído, que que no. He traído. Realmente he traído los tres que sí, pero uno de ellos es un poco especial, porque es una cómica satírica, ¿vale? Se trata de este, es de Timur Bermes y se llama Ha vuelto. Lo que nos cuenta es la historia que como si Hitler hubiera vivido un salto en el tiempo, ¿vale? hasta el año 2011. Y ahí, claro, él aparece en una de las plazas emblemáticas, vamos, aparece donde estaba su búnker, y de ahí va una de las plazas emblemáticas de Berlín, con todo el turismo, la gente piensa que es un actor que va por la calle, entonces va un poquito así, hasta que al final acaba en un kiosco donde empieza a leer todo lo que ha ocurrido, quiénes son los dirigentes actuales de Alemania, y conoce a un periodista, el cual, la verdad es que el chico está un es un poco fracasado en su profesión, es, por así decirlo, el lenguaje común un poquito parguela. Y le están. el personal a cargo de la televisión en la que está le machaca porque quiere echarle. Entonces deciden hacer un viaje por Alemania recopilando las opiniones que tiene todo el mundo sobre la situación política y actual que tiene el país. De esta manera eh, empieza a entrar dentro del mundo de la televisión y lo empiezan a asemejar como un cómico. Se vuelve fenómeno y viral en todas las redes de la televisión. Y poco a poco va haciendo lo mismo que hizo en su época: ir conquistando a la población para repetir la historia. Dice aquí en la contraportada: ¿Qué daño podría hacer hoy en día Hitler? Y después cierra diciendo un bestseller satírico sobre el disparatado retorno de Hitler en la época de YouTube. ¿Dices que lo recomiendas a medias? Para mí, eh, desde mi punto de vista, no sé si es porque soy más asidua a la lectura histórica y fantástica, pero para mí se me hizo muy, muy lento. Yo lo recomendaría para personas que tengan mucho tiempo para leerlo. Yo es quizás uno de los libros que más he tardado en leer. ¿Mm? Y, a ver, yo digo, yo de media, te pongo un ejemplo, yo las Crónicas de Memorias de Idún fueron, son libros que tienen en torno a 700.000 páginas, vale. yo los tres me los leí en una semana. ¿En qué momento lees? Por la noche. Porque tienes que tener mucho tiempo. Bueno, de aquella estaba estudiando. Aprovechaba entre los cambios de clase, los recreos y por la noche. ¿En los cambios de clase? O sea, mientras sí. los demás hacían otra serie de cosas, ¿tú te sí. podías leer? Sí, yo me encantaba lo que es la lectura. Es más, después de leerme, porque yo lo saqué en la biblioteca del instituto, después de leerme aquellos tres libros en una semana, uh -huh. me acuerdo lo que me dijo mi profesor cuando fui a sacar otro libro. Me dice, deja ese libro ahí, lárgate. No vas a sacar más hasta que yo quiera. <laughs> Imagino que tú también tendrás muy fácil el tema de concentrarte. Eh, sí. Porque yo, yo, yo muchas veces me pongo a leer en un ratito que tengo 10 minutos, pero necesito 10 para concentrarme. O sea, que ah, no, que no yo me da no. Tiempo. Yo cuando... Quizás sea una de las cosas buenas que tengo, mira. ¿Sí? Cuando me centro en algo, sobre todo en la lectura, era lo que decías antes de la imaginación. Yo a cada párrafo que voy leyendo me voy imaginando lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, para mí, el leer es como ver una película. Uh -huh, sí. Entonces, incluso libros que vienen narrados al detalle, para mí son, son mejores que cualquier película. Ha vuelto. Este... Le ha gustado, pero muy lento, muy lento. Por lo tanto, vamos como las. Eh... Yo, por ejemplo, para gente joven, por ejemplo, de mi edad, de 22 años, yo ese no lo recomendaría. Uh -huh. Yo lo dejaría más de los 27, 30 para arriba. Uh -huh. Porque ya te digo, es contenido muy denso. Bueno, pues aquí lo dejamos. Vamos sí. a por el último. Sandra, ¿cuál bueno, es? Eh, para mí es mi escritor favorito en lengua castellana. ¿vale? Es Javier Sierra, hace novela histórica, también es periodista. Y bueno, es muy conocido, por ejemplo, porque va muchísimo a los programas de Cuarto Milenio de Iker sí. Jiménez. Nosotros lo tuvimos en, aquí en, en La Ocho León. Sí, lo en sé, el programa de León. Me, me quedé sin entradas para ir a verlo ¿Qué me dices? cuando vino. ¿Sí? Digo, es mi escritor favorito. Se puede decir que tengo todas y cada una de las obras que ha sacado. Uh -huh. ¿vale? Incluso el que sacó ahora que fue el premio Planeta, me lo regalaron mis padres estas navidades. Entonces, claro, yo he traído, por así decirlo, el que para mí fue uno de los libros que más me marcó. Fue el tercero que conseguí, el tercero que leí, uh -huh. y es La ruta prohibida y otros misterios de la historia. ¿Vale? Es, no es una novela como tal, es más un tipo de ensayo. Él te va contando de dónde han venido todas sus ideas, cómo es la investigación que ha hecho para sus libros... Te cuenta un poquito de todo. Empieza contándote cómo Colón no descubrió América... A la mitad del libro te vas encontrando temas como uno de los grandes fallos que tuvo desde mi punto de vista el Vaticano. Eh, también se mete con Velázquez y las Meninas y la posición estratégica según las constelaciones. Y eh, te sigue contando. Llega un momento que también te destripa un poquito el código da Vinci al final del libro. Te cuenta también el lado esotérico que tenía Hitler. Entonces es un poquito que te cuenta literalmente sería destripando sus libros uh -huh. entonces yo para mí me gustó muchísimo porque además como puedes ver en muchas ocasiones vale bien ilustrado sí es verdad y te viene lo que es contando un poquito uh -huh. lo que representa cada foto entonces bueno yo desde mi punto de ¿Cuánto vista cuánto hace que te lo leíste pues yo este libro lo conseguí Hace muchos años ya, ya te digo, es de los primeros que tuve. No tenía yo 15 uh -huh. años cuando me lo regaló mi madre. Uh -huh. Porque la verdad es que, mira, para eso he tenido mucha suerte. Casi todos los libros que tengo mi madre me ha prohibido pagármelos yo. Da igual que viva fuera de casa. Siempre me los regala ella. Me dice, es una afición que no quiero que pierdas. Dice que el mejor regalo es un libro. Sí, para mí sí. Um, Sandra, es un placer escucharte. Me encantaría que volvieses al programa. Yo cuando quieras. Yo es lo que te digo, para mí el tema de los libros es... No te voy a decir mi vida, porque mi vida se compone de muchas más cosas, pero es una parte fundamental. ¿Vale? To, todo libro tiene parte de conocimiento. Esta gente, esta clase de gente es la que nos encanta tener aquí en Muchos libros después. Sandra, muchas gracias, de verdad. Nada, gracias. a ti muchas más. gracias. Bodega Leyenda del Páramo. Tu vino, prieto picudo. Sara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bienvenida a Muchos libros después. Muchas gracias. ¿Cuántos libros te ahora has leído en tu vida? Uf, pues incalculables. Desde que uno empieza a hacer recuento con seis años, pues unos cuantos. O sea, que eres buena <laughs> lectora. Sí, sí, claro. ¿Sí? Lees todos los días. No, todos los días no, lo que pasa es que sí que es verdad que me he dado cuenta de que es un hábito que, que, que vas ejerciendo con los años, supongo que es como el deporte uh -huh. pues a medida que vas leyendo te apetece leer más Claro, yo no sé si eres de las personas que en el momento en el que no le gusta un libro, dice bueno ya hasta aquí he llegado, hasta la página 50, 60, 70 o que al final hace un esfuerzo e intenta terminar el, el libro No, en eso he tenido una evolución, al principio cualquier libro que empezaba a leer, aunque ya tuviera claro que no me gustaba desde el principio, me lo acababa y con los años he sido más práctica, he decidido no hacerme eso si el libro no me gusta desde el principio lo abandono. Bueno, pues muchos libros después tenemos aquí con nosotros a Sara Otero, eh, ha traído tres libros y al menos ya sabes que uno de ellos no te ha tenido que gustar absolutamente nada o, o menos que el resto. ¿Por cuál empezamos? Pues voy a empezar por el que no me ha gustado absolutamente nada. Ah, vale, venga. Eh, no me ha gustado nada La Catedral del Mar de Ildefonso Falcones, que es un libro que es un bestseller. Yo leo bestsellers habitualmente, no es que tenga nada en contra, y soy una gran amante de, de la novela histórica. Y precisamente por eso eh, lo que se espera, creo, de una novela histórica es que tenga profundidad narrativa, que tenga un buen ritmo. Y este libro, eh, desde mi punto de vista, es muy lento, tanto a la hora de hacer las descripciones, ahonda demasiado en las descripciones, y sobre todo para mí, desde mi punto de vista, emplea una violencia excesiva y totalmente eh, gratuita. Eh, yo recuerdo una parte del libro que dije: como en las siguientes dos páginas vuelve a ver una agresión sexual, lo acabo. Y efectivamente no hubo una, sino que hubo dos, o y entonces desde ese momento lo dejé. ¿Le diste un ultimátum? Sí, sí, sí. Claro, como todo el mundo hablaba también de él y tenía tan buenas referencias, pues dije: algo tiene que tener, algo uh -huh. tiene que tener el libro. Y desde luego para mí tiene todo lo que no tiene que tener una novela histórica. Sí. No es. Eh, no, tampoco creo que tenga demasiado. Me da la sensación de que es como: es demasiado fabuloso, fabula demasiado, y luego tampoco tiene. Es eso, que es demasiado. Tiene un ritmo que no consigue enganchar al lector. Uh -huh. no, tiene un, no, tiene, no tiene la velocidad suficiente. ¿En qué momento te leíste este libro? No sé si, si por las tardes, por las noches. ¿Tenía algún, algo que ver el momento de, de tu vida en el que te lo leíste? o No, que, eh, recuerdo que lo leí en un buen momento. Me parece que eran vacaciones y que, vamos, que tenías que, que estabas más relajada y tenías la mente más abierta a cualquier cosa. Uh -huh. y, y recuerdo precisamente que lo empezaba a leer en los ratos que, que tenía libres por las tardes y no pude con él. ¿El segundo libro de Ildefonso lo has leído? No, ya es un autor que una vez en otro le voy cansado. a dar más oportunidades. O sea, ya está, solo le has dado solo, una esta. Vale, solo con esta ya me ha llegado. Bueno, pues eh, la Catedral del Mar. Sara no recomienda este libro para nada. Los otros no sé si lo recomienda o no. No sé por qué te has decantado. He traído dos de mis libros favoritos, ah, vale. eh, dos libros que, que releo, porque los libros que, que son buenos merecen la pena releerlos, reescribirlos y vivirlos en momentos distintos. Y el segundo libro que, que he traído se llama eh, El libro de los abrazos, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. ¿Sí? Eh, este es un escritor que, que me gustó mucho, me encanta, y, y de todos los libros que ha escrito, este no es el más famoso. El más famoso son Las venas abiertas de América Latina y Mujeres, uh -huh. y sin embargo para mí este es el más profundo. Este es un libro que es un conjunto de microhistorias en, eh, en los que a veces hace, eh, hace, hace crítica social, utiliza la denuncia, eh, es bastante irónico, es satírico, puede ser mordaz y, sobre todo, tiene una prosa poética perfecta, exacta. Eh, las historias son todas cortitas y entonces, pues, hay algunas con algunas que te provocan una sonrisa, otras que te mueven a la ternura y ninguna, ninguna deja indiferente. Creo que es un libro muy completo. Bueno, estoy leyendo los, los episodios, los capítulos, el título de, de cada uno de ellos. Bueno, ese además un libro que tiene gráficos. Sí, son dibujos hechos si... por él. Ah, el mismo los mismos mismo dibujo. ha hecho los dibujos. A ver si... ¿También los, los escribes? Sí, sí. ¿Sí? ¿Los sí. ¿Por qué? Pues eh, porque en, cierta modo, en cierto modo son como un cuaderno de bitácora vital, los ah, libros okay. buenos realmente. Uh -huh. eh, hago anotaciones de los momentos en los que lo he leído y de lo que me ha sugerido y es curioso, cuando vuelves a leer al cabo de 10 años, te eres, eres capaz de teletransportarte incluso al momento anímico que tenías en el momento en el que lo leías. El lenguaje del arte, la función del lector, crónica de la ciudad de Santiago, celebración de la fantasía, divorcio, la burocracia, el hambre, amares, teología, el arte para los niños. Bueno, son capítulos cortitos, ¿no? Parece que sí. Sale... Ninguna historia de, son más de dos páginas, uh -huh. dos caras de, de un folio, pero pero tiene, pero, son, pero es un, es una esencia que se guarda en frasco pequeño. Eh, todas son como una especie de bomba. Todas eh, tienen algo explosivo y, ni, y ninguna deja indiferente. Me cogerías un pasaje de este libro sí. para leerme algo? A ver. Los sueños de Elena este. Elena era su mujer. Los sueños de Elena. Aquella noche hacían cola los sueños, queriendo ser soñados, pero Elena no podía soñarlos a todos, no había manera. Uno de los sueños desconocidos se recomendaba. Suéñeme que le conviene, suéñeme que le va a gustar. Hacían la cola unos cuantos sueños nuevos, jamás soñados, pero Elena reconocía el sueño bobo, que siempre volvía, ese pesado, y a otros sueños cómicos o sombríos que eran viejos conocidos de, se, de sus noches de mucho volar. Uh -huh. El libro de los abrazos. De Eduardo Galeano. <laughs> bueno, pues este sí que lo recomienda. Vamos a por otro. Pues el siguiente libro que recomiendo eh, se titula Wendy, de Marta Asunción Alonso, uh -huh. y fue premio de poesía joven de Radio Nacional de España en el 2015. Eh, ¿Cómo llegó este libro a ti? Eh, bueno, yo conozco, soy amiga de la autora y eh, la conocí y le conocí en un recital de, de poesía y este es el último libro que ha escrito y para mí eh, es el mejor. O sea, todos los libros eh, es verdad que es una poeta eh, joven, solo tiene treinta y tanto, tiene y pocos años, uh -huh. pero ha sido muy premiado y desde mi punto de vista eh, este libro supone una, eh, una evolución positiva dentro de su obra poética. Eh, con este libro lo utiliza desde, con, un, con un lenguaje absolutamente personal, eh, actual y desenfadado, eh, temas muy profundos. Habla del feminismo, del paso de la, de la adolescencia a la edad adulta, habla de las frustraciones, de los sueños, de la maternidad frustrada. ¿Te has sentido identificada con, con ella, sí. con, con estos temas? Lo bueno, lo, desde mi punto de vista, lo bueno de un poeta es que consiga, eh, que consiga decir, de un, decir de alguna manera algo que todo el mundo siente. Y yo creo que ella es capaz de utilizar... Incluso cuando habla del feminismo, son cosas con las que se puede sentir identificado tanto hombres como mujeres. Mi amor, amor es un pez. Mi amor, amor es un, es un pez de río. Mi amor, amor es un pez de río arriba. Mi amor, amor tiene la luna en la mejilla, no un lunar. Mi amor, amor no duele cicatrices, sino anguilas. Mi amor, amor, cuando niño quiso ser carpintero, me limpiaré de astillas. Bueno, pues aquí lo tenemos, Wendy. ¿Por qué Wendy? ¿Sabes por qué el sí, título? Sí, por, la, por la, la coprotagonista de Peter Pan. Muy bien. bueno pues estos dos libros eh, el libro de los abrazos y Wendy son los que sí que recomiendas uh -huh. y este la catedral del mar de Ildefonso es el que me recomienda Sara muchas gracias A vosotros. no pierdas de vista ni una sola página y disfruta de la lectura con multiópticas Vidal gafas Mo diseñadas para vivirlas solo en multiópticas déjate las Mo puestas David, yo que pensaba que siendo periodista deportivo me ibas a traer libros de, de, de deporte. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Que si eres periodista deportivo no lees novelas, poesía, eh? no, hombre, no. Claro no, que sí. Claro no que hagamos sí. caso de los estereotipos. No, de, de hecho eh, le he echado un vistazo así por arriba y a ti te gustan más las novelas detectivescas, sí. policíacas. Las historias de tipos duros en general, fíjate lo son las cosas. No, no, no. Ah. Es lo que te iba a decir, que yo de tipo duro no tengo absolutamente nada. Y quizá por eso, eh, como a veces en la vida nos atraen los polos opuestos, ¿no? ¿Sí? Pues, ¿Y en el deporte quién es un tipo duro? Un para tipo ti. duro. Eh, para mí, por ejemplo, eh, bueno, pues podría decir. Godín, el defensa del Atlético de Madrid uruguayo por... es un tipo duro. ¿Por qué? Pues porque es defensa, eh, recio. Un poquito de candela también, ¿Sí? eh, y luego además, pues ante las adversidades, pues se crece. Bueno, vamos a hablar de libros. David, eh, ¿eres un lector, buen lector? Sí, eh, leo menos de lo que me gustaría. Eh. Leo todos los días, eso sí, lo que pasa es que hay días que solo tengo tiempo para leer por la noche, uh -huh. y a la segunda página, pues ya caigo te rendido y me tengo que dormir. Has escogido tres libros. Sí. Uno de ellos, al menos, que no te haya gustado, que no te haya gustado, ya sabes, esas son las normas del programa. Eso ¿Por es. cuál empezamos? Pues venga, lo malo vamos a desecharlo cuanto antes, venga, ¿no? Pues venga, pues dale, duro. Eh, empezamos por un libro que no me gustó. Es de la saga Millennium. Sí. Pero no es ninguno de los escritos por el autor original, Stig Larson. Este es la continuación que se realizó, eh, bueno, después del fallecimiento este es el, de Stig Larson. Este el cuarto de la saga. Se titula Lo que no te mata, te hace más fuerte. El autor es David... Lagerkranz, eh, también sueco, como Steve Larson. Sí. Eh, David Lagerkranz es un periodista sueco, también escritor. Hizo, por ejemplo, la, la biografía de Slatan Ibrahimovic, el famoso futbolista. Y bueno, pues se metió a esto de continuar con la saga de Millennium. Y en mi opinión, pues este libro es un fracaso. Yo también te reconozco que yo no soy muy amigo de, de continuar sagas, ni en la literatura, ni en el cine sagas originales que de repente cambien de director, cambien de protagonistas, uh -huh. esto se hace mucho hoy en día, los famosos también remakes, yo no soy de eso y quizá por eso pues, no, no, no me gustó, claro tú te preguntarás ¿y si por qué te lo compraste? no, bueno pues por probar, porque dije bueno, igual, te, igual te, esta vez me llevo la sorpresa, pues te no, lo podían haber no regalado, ¿Te, te has leído los otros tres de la sí, saga sí, Millennium por supuesto. De, ¿sí? ¿sí? y sí, sí, y sí, sí. que te han gustado, sí los, que te... tres, los tres me gustaron mucho y sí. llegó este el cuarto y dijiste no ¿El quinto no. tú lo has leído? No, 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 oye, no porque también está escrito por este escritor, David Lagercrantz y como este no me gustó, pues mira, ya, en fin, lo de gastar dinero así en el tuntún, pues como que no. Steve Larson, el, el autor de, de la verdadera saga Millennium, mm. eh, murió sin, sin, sin saber saborear las miles del éxito. Claro. Eh, sufrió un ataque al corazón repentino, creo que fue en el año 2003. Sí. Y poco después, bueno, falleció en el acto y poco después pues, se publicaron los libros, eh, la saga de Milenio, ¿Sí? fue un auténtico bombazo, sus familiares eh, se hicieron de oro, pero él uh -huh. se murió, no voy a decir eh, sin un duro, pero en fin, llevando una vida absolutamente normal y como digo, sin disfrutar ni del éxito ni del dinero que reportaron después los libros. Y ante tanto éxito, pues la editorial dijo, este hay que seguirlo, claro, pero con otro autor. Eh, efectivamente, tú lo has ¿Y dicho. Y según ¿no? David... No, lo que no te mata te hace más fuerte. En este caso, no ha matado el libro a David, pero tampoco le ha hecho más fuerte. <laughs> que en cualquier caso, Emma, te digo que bueno, algo positivo tiene también. ¿eh? Todos los libros, yo creo que tienen siempre algo positivo. Algo, ¿Y qué te has llevado a lo este que sacar en claro? Bueno, aquí la temática habla, por ejemplo, de algo que está muy en boga últimamente: los hackers. En fin, se explican cosas de, de, de los hackers, de, del peligro bueno, que tienen. del de, Instructivo. De, de lo que, sí puede que provocar. pueden provocar. Bueno, por ahí pues, okay. es interesante. Venga, continuamos, David. Venga, vamos ahora con recomendaciones, libros que, sí. que me han gustado mucho. Vamos con este, que estoy a punto de terminarlo, Los perros duros no bailan, ¿Por dónde de vas? Arturo Pérez Reverte. O eh, sea, que no lo has terminado no lo no lo lo pero todavía. Me queda vas? muy poquito. Es un libro, en mi opinión, muy recomendable. Sí. Eh, novela policíaca también, pero los protagonistas son perros, que hablan entre ellos eh, como si fueran personas eh, y luego bueno hay una historia de en fin de perros que secuestran, además para utilizarlos en, en estas peleas tan terribles ¿no? de, de perros peleas clandestinas y hay un protagonista que además es un perro duro eh, que, que bueno que va desentrañando la historia y también con algo de acción uh -huh. Bueno, es un libro curioso, ¿no? Por, por, por aquello de que sean perros los protagonistas. Luego también está escrito, eh, en mi opinión, pues eh, muy bien, ¿no? Eh, de manera diáfana, clara, directa, ¿no? Como mm -hmm. es un poco también Arturo Pérez Reverte, que ya sé que es un, un personaje eh, que despierta amores y odios, ¿no? Porque muy polémico. Pérez, sí. Pérez Reverte además tiene opiniones. Para todos los temas y en algunos casos son opiniones que, en fin. En Twitter sobre Despiertan polémicas, sí. Sí, porque le gusta. No es que sea un tuitero diario, eh, pero sí que le gusta de vez en cuando dejar sus opiniones. y suele montar. suele levantar polvaredas. Tengo que decirte, David, que este es uno de los libros que tengo pendientes de leer. Pues de verdad, Emma, que te lo recomiendo encarecidamente. y más todavía, cuando el protagonista, fíjate tú. Es ah, un, un mastín. mastín. Aquí pone español, pero es un mastín leonés. Eh, vamos, por supuestísimo. Con lo cual, ahora sí que ya estás obligada a leerlo. Negro, la llaman negro. Eso es, ¿No? negro. Sí, sí. Bueno, pues eh, vamos al tercero. El delantero centro. Bueno, aquí ya hablamos algo. Algo nuevo, de deporte, eh. deporte te tenía que traer. <laughs> claro, ¿veis? Ya me parecía muy raro. El delantero centro fue asesinado al atardecer. Sí, novela policíaca eh, de Manuel Vázquez Montalbán, yo creo. Eh, que sin duda es uno de los mejores escritores del siglo XX eh, en España, sin uh -huh. ninguna duda. Y bueno, el personaje fetiche de Vázquez sí, Montalbán eh, eh, fue siempre Pepe Carvalho, el detective, famoso detective, sí. eh, publicó varios libros eh, con este protagonista y este es uno de ellos, en el cual, como ya se deduce del título, pues eh, bueno, eh, hay una conexión con el mundo del fútbol, aunque... Hay, todo hay que decirlo, si a alguien no le gusta el deporte, que nadie se asuste, porque el fútbol es un tema secundario en el libro. Es una novela policíaca, eh, en fin, una investigación salpicada, por supuesto, con gastronomía, eh, como en todas las novelas de Pepe Carvalho, que a veces sus libros son casi como libros de cocina, libros de recetas, uh -huh. y, y recetas muy buenas. Y alguna vez lo he probado, hacer alguna receta de las que salen en sus libros. Pues yo, son complicadas, no visto, son no complicadas, pero si te sale, vamos, te chupas los dedos. Bueno, eh, vamos a resumir. El que dos que, que recomienda: Los perros duros no bailan, de Pérez Rebelte, Reverte. el delantero centro fue asesinado al atardecer, y el que no lo leáis, según David, lo que no te mata te hace más fuerte. De un tipo que lee novelas de tipos duros, pero que es un poquito más blando, según él. No, no, un poquito no. <laughs> mucho, mucho más blando. Yo soy blandurrio total. Esto te hace más duro, leyenda del páramo. Muchas gracias por venir. Salud. A muchos gracias libros a ti, después. Hola, lectores. Hoy tengo una recomendación para vosotros que he sacado directamente de mi bolso, porque es el libro que ahora mismo me estoy leyendo. Es decir, no lo he terminado, pero quiero recomendároslo ya. Me está encantando. Eh, se llama La Víspera de Casi Todo. Es de Víctor del Árbol, el premio Nadal 2016. Es decir, hace dos años. Es un libro de novela negra escrito en España que pudiera haberse escrito en, en cualquier país nórdico, porque de verdad me está sorprendiendo un montón la calidad de la escritura. El, la trama va sobre un policía que puede ser muy Wallander, que tiene que investigar si le cruzan dos historias, una antigua de un asesino de, de una niña, con una moderna que es que reencuentra a la madre de esa niña. Ahí estoy absolutamente enganchada. O sea que os lo recomiendo y nos vemos en muchos libros después la semana que viene. ¿Eres lector y te gustaría compartir con nosotros tu experiencia? Elige tres libros que hayas leído a lo largo de tu vida, al menos uno de ellos que no te gustase y que no recomiendes. Escriba al WhatsApp 670 y te contaremos cómo debes hacer para acompañarnos. No importa tu edad ni tu profesión. Solo que puedas acercarte hasta la librería café Sputnik el día y la hora que te indiquemos. ¡Anímate! Queremos escuchar tu opinión, muchos libros después. La recomendación de hoy desde Sputnik es un libro infantil que es Rana de tres ojos, de la autora e ilustradora Olga de Dios. Es el sexto libro de, de la autora y pertenece a la colección Monstruo Rosa. Eh, en Rana de Tres Ojos se cuenta la historia de una rana que vive muy feliz en una charca hasta que se empieza a llenar de suciedad. Y esto pasa porque hay una fábrica cercana que no para de producir y producir. Entonces, ¿qué es lo que hace esta rana de Tres Ojos? Busca ayuda en, en sus amigos, monstruo rosa, pájaro amarillo y bicho pelota. Nos gusta mucho esta colección porque, porque la autora eh, se esfuerza mucho en en formar a los más pequeños en, en la educación a la diversidad y aquí trata, trata temas como, como la reflexión sobre cómo tratamos al medio ambiente y el, y el excesivo consumismo de la sociedad. Está editado por Apila, que es una editorial que se dedica al álbum infantil ilustrado y que nació de la Escuela de Artes de Zaragoza para, para publicar a autores noveles. So Like a roller coaster, your love is 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 like a roller.